Apareció muerta en una casa humilde donde vivía sola. Del crimen no ha quedado más indicio que esa peineta. Y nada pude averiguar sobre el pasado de la víctima llamada María Fernanda. Efectivamente se llamaba así. Pero todos la conocíamos por la Jerezana. La vi por primera vez en un café concierto en Madrid donde actuaba entonces. Fue un episodio de mis correrías nocturnas. Uno de esos encuentros que al principio no tienen ninguna importancia y que luego varían incluso el rumbo de nuestra vida. Buenas noches, don Ricardo. Buenas noches. ¿Lo mismo de siempre? Lo de siempre, ¿no? Sí, lo mismo. Bien. Ya que he tenido la culpa de lo ocurrido, quisiera evitarte nuevas molestias. No lo comprendes. Vendrá la policía. Habrá detenciones, interrogatorios. Ni a ti ni a mí nos conviene vernos envueltos en este lío. Anda. Ven. ¡Dios mío, los de la secreta! Ven. ¡Los de la secreta, Dios mío! ¿Lo ves? Tenía yo razón, ¿verdad? Anda. Ven con. Thank you.
No hay nadie. Conoces de madruga para ir a la compra. Vámonos. Volveremos luego. Tirada en el suelo. Parece que está muerta. Hay que avisar a la policía. Entonces, ¿reconoce usted en la víctima a la inquilina de este cuarto? Señor comisario, hace 3 días que vino a alquilar el piso. No presentó cédula. Dijo que se llamaba Doña María y pagó 3 meses adelantados de alquiler. La reconozco muy bien, aunque hace tan poco tiempo que vivía aquí. Y que yo sepa, no la visitó nadie. Claro que como es muy grande la casa y hay otra escalera interior... Nosotros hemos venido varias veces para instalar el contador de la luz. Pero no nos ha contestado nadie, ni hemos visto nada, ni hemos oído ningún ruido dentro. Usted acérquese. Diga lo que sepa. Servidora es la inquilina del cuarto de al lado. ¿Oyó usted algún ruido esta noche? No, señor comisario. Claro que por la noche no debe haber ocurrido, porque precisamente esta mañana me la he encontrado en la escalera cuando ella salía a la comida. ¿Está usted segura de haberla visto? Le dije buenos días y no me contestó. ¿La reconoce usted en esta fotografía? ¿Juraría que era ella? Aunque no pude verla bien la cara. Había algo extraño en el crimen al parecer tan vulgar que me preocupaba. Yo no podía fundar ninguna sospecha en hechos concretos, ni podía identificar a la víctima por documentos o cartas personales. Solo había como punto de apoyo el retrato dedicado que se encontró en el piso y una peineta. Era todo tan modesto que no podía admitirse la idea de que el móvil del asesinato hubiera sido el robo. Tenía la convicción de que se había cometido la noche anterior a su descubrimiento. Pero su salida por la mañana a la calle estaba comprobada suficientemente, no solo por el testimonio de la vecina, sino por el de una verdulera que aseguró haberla visto pasar por su puesto aquella mañana. Y por el del chico de una taberna, que la saludó cuando pasaba porque la conocía de haber entrado el día anterior a comprar vinagre. Y por el del zapatero, de quien también era conocido. Incoado el sumario, pronto se sobreselló por falta de pruebas, y la fotografía y la peineta de la víctima quedaron en mi poder como piezas curiosas del pequeño museo criminológico que por entonces yo comenzaba a formar. Pasaron los meses, y aquel crimen aparentemente vulgar seguía ocupando mi imaginación. Cuando un día pasé casualmente por un escaparate donde vi una peineta exactamente igual a la que yo guardaba. Y contra lo que había creído, aquella peineta era de gran valor. De súbito, se me ocurrió pensar que una joya de tal precio no podía pertenecer a una persona de condición humilde.
y examinada la peineta con más atención, logré descubrir en ella el nombre de un conocido joyero de la capital, al que fui a visitar inmediatamente. El joyero reconoció la alhaja como vendida por su establecimiento. Por fin encontraba un destello que animaba un poco la oscuridad que envolvía el crimen. Hallaba al fin un indicio, un rastro, un motivo para construir nuevas hipótesis. Consultados sus libros, se averiguó sin dificultad que la peineta se había vendido a un conocido ganadero. Busqué informes de Prado Rey. Había derrochado una fortuna en el juego y de concesión en concesión llegó a haberse mezclado en negocios de moralidad dudosa cuya responsabilidad pudo eludir ante la policía. ¿Qué desea? Ver al señor Prado Rey. No creo que el señor pueda ahora recibir a nadie. Ni al comisario de policía tampoco. Se trata de una entrevista de carácter privado. Dígale a su señor que seré breve. ¿Usted el favor? Buenos días. Perdone que le moleste unos minutos. Siéntese. Siéntese. Te dirá. ¿Le sugiere esto algún recuerdo? Me recuerda un regalo que hice a cierta amiga mía en otro tiempo. ¿Vivirme cómo era aquella mujer? Sí. Perdón. Verás. ¿Sabe usted que ha sido asesinada? Asesinada. Apareció muerta en una casa humilde donde vivía sola. Del crimen no ha quedado más indicio que esa peineta. Y nada pude averiguar sobre el pasado de la víctima llamada María Fernanda. Así. Pero todos la conocíamos por la jerezal. La vi por primera vez en un café concierto en Madrid donde actuaba entonces. Fue un episodio de mis correrías nocturnas. Uno de esos encuentros que al principio no tienen ninguna importancia y que luego varían incluso el rumbo de nuestra vida. Buenas noches, don Ricardo. Buenas noches. ¿Lo mismo de siempre? Lo de siempre, ¿no? Sí, lo mismo. Bien. Hola, pelao. ¿Cómo va ese cuerpo? Bien. La última ha sido buena, ¿eh? No estuvo mal. Divertirse. Gracias, Ricardo. Yo no, bueno.
el número de la cereza. Bien. Puede dar muchos disgustos. Ten cuidado. Ese que está ahí es su novio y no la deja ni a sol ni a sombra. Y mis manos extendidas, esperando que la llene. ¿Lo dices por ese tipo? Pues voy a demostrarle que a mí no me has... Cantando entre muchas flores, queriendo a una sola flor y campana. Si en los labios de los hombres solo soy, solo soy la heredada. Ponte algo y vente conmigo. ¿Qué busca usted aquí? ¡Salga inmediatamente! ¡Cállate, preciosa! Han herido a tu novio y si te oyen gritar, crean que yo he sido. Ni ese hombre es mi novio, ni yo tengo nada que temer de nadie. ¡Salga usted! Saldré si tú me acompañas. ¡Quieto! Ya que he tenido la culpa de lo ocurrido, quisiera evitarte nuevas molestias. No lo comprendes. Vendrá la policía. Habrá detenciones, interrogatorio. Ni a ti ni a mí nos conviene vernos envueltos en este lío. Anda. ¡Dios mío, los de la secreta! Ven.
¡Los de la secreta! ¡Dios mío! ¿Lo ves? Tenía yo razón, ¿verdad? Anda, ven conmigo. Fuimos los dos a mi cortijo y allí pasamos una larga temporada. Al principio el cambio de ambiente pareció distraerla e interesarla mucho. Pero ella añoraba los escenarios en que esperaba triunfar con su arte. Me convencí de ello cuando un día ofrecí una fiesta a mis amigos. Sobre todo si hay alguien que se lo pida. Usted puede conseguirlo. ¿Y usted también? Ya está conseguido. Siéntese. Muchas gracias. Es usted muy amable. Oh, no vale la pena. Usted puede pedirme cosas de más importancia. ¿No te sientas, Luisa? No, gracias. Como quieras. Tengo que hablar contigo. Cógeme en tus manos, no me dejes sola. No dejes que vuelva mis ojos atrás. No ves que la rama no olvida sus hojas, ni se queda nunca sin olas el mar. Como dos palomas oscuras mis manos llevaban mensajes de mi libertad. No pedía nada, todo lo tenía, lo que tú con tanto no me puedes dar. Amor, amor que has venido a sujetar en tus ojos esta rosa de mi boca que ha crecido poco a poco. Amor, amor, que ahora quieres que levante mi cantar. No dejes la puerta abierta, no vaya a echar a volar. Como una moneda libre por el aire que tiene jugando su cara y su cruz, desde allá me llama
eran las cosas de entonces y desde el silencio me sujetas tú. Como aquella luna que por los olivos pasó sin que nadie la oyera pasar. Quiero que a mi sueño llegues con tus ojos y no me despierten con tu claridad. Amor, amor, y a la niña de mi pasión has nacido. No querrás que vuelva el agua a la fuente que ha perdido. Amor, amor, y que ahora quiere que levante mi canción. Al cielo de tus ventanas se escapa mi esa mujer para ti. ¿Por qué la has traído al cortijo? No te basta con haberme dejado, sino que aún quieres ponerme en ridículo delante de todos. ¡Ay! Buenas noches, señorita María Fernanda. Buenas noches.
una imprudencia que hayas venido, pero si dominas tu carácter y comprendes que entre nosotros ya no puede existir más que una buena amistad, podré resolver tu situación. Agradeceré tu ayuda porque me hace falta, pero no he venido solamente por eso. Quería distraerme un poco y ver a María Fernanda, que ha podido hacerte feliz. Sí, ya. No me molesta tu presencia, pero estoy muy preocupado con mis asuntos. Debo dinero a mi prima Luisa y acabará por quedarse con todo. No hace falta que te arruines por mí. Es bien poco lo que yo necesito. Bueno, bueno. Eres una mujer decidida. Ahora a descansar de ese viaje tan largo. Te despertaré a la hora de la noche. Peligroso en ella era su exceso de fantasía. Una mujer soñadora se complica a sí misma y lo complica todo. Pasó el tiempo, yo tuve algunas dificultades económicas. María Fernanda, entonces, ¿era una mujer interesada? No sé. Y no pudo evitarse que entre mi prima Luisa y ella surgieran antipatías. Antipatías que llegaron al odio mutuo y personal. Exacto. Sobre todo desde que tuve que recurrir a Luisa para solucionar la hipoteca del cortijo. Y su prima le sacó de aquellos apuros, quedándose con el cortijo como dueña absoluta. Ella desde niña se mostraba dispuesta a casarse conmigo y esperaba obligarme siempre a deberle favores. Comprendido. Un amor contrariado es un mal consejero. ¿Y usted siguió queriendo a María Fernanda? Ha seguido atendiéndola como se merecía, pero el alejamiento de su vida escénica y los celos crecientes por mi prima Luisa fueron la causa de nuestra separación. Son figuraciones tuyas, fantasías, celos. Te digo que esa mujer es la causa de que pidas que nos separemos ahora. Lo sospechaba, pero hoy me he convencido del todo. Vamos, si no podemos seguir juntos es porque mis asuntos van de mal en peor. Y yo debo sufrir las consecuencias solo sin arrastrarte a ti. Precisamente porque te quiero y te quiero bien, ¿comprendes? Solo comprendo una cosa, que ya no me quieres, Ricardo. El cariño se demuestra en estas ocasiones, cuando hay que defenderlo de las dificultades de la vida. Yo no puedo dejarte y no te dejaré. Tú harás lo que yo te mando. Y con el tiempo agradecerás nuestra separación. No, te quiero. Si es necesario, te ayudaré a seguir adelante. Trabajaré. Estoy dispuesta a todo menos a dejarte. Y tuvimos que separar. Hace bastante tiempo que no he vuelto a saber de ella hasta hoy, por la noticia que usted me da. Y que, como puede suponer, me afecta mucho. Bien. No le molesto más, señor Prado Rey. Y muy agradecido por su información. Ya sabe usted dónde me tiene. Acompaña al señor. Disponga de mí como guste. Gracias. Usted lo pase bien. Sea el señor. Tráeme el gabán y el sombrero. Tengo que salir inmediatamente. Thank you.
Marches, ven. De algún tiempo a esta parte te has vuelto muy indiscreto. Y a mí me gusta que los que me rodeen sepan ver, oír y callar. ¿Estamos? Aprovecharé el permiso para ir a Jerez y averiguar algunos detalles sobre la vida de María Fernanda. Cada vez que me acuerdo de ella, experimento la necesidad de descubrir el misterio de su muerte. Temo que no va a sacar usted nada en limpio. Aquello fue un vulgar crimen pasional. Sin embargo, presiento que en Jerez puede hallarse la clave de todo. Y sospecho que Prado Rey sabe mucho más de lo que ha referido sobre María Fernanda. Mientras yo esté fuera de Madrid, síguele los pasos. Y sobre todo, toma nota de las personas con quienes se relacionen. Bien. Arréglame esos papeles y hasta la vuelta. ¿Buscaba algo? Sí. Buscaba a la dueña del cortijo. Servidora.
Esto nos ahorra mucho tiempo. ¿Si quiere usted pasar? No, muchas gracias. Soy el comisario de policía encargado de buscar a la persona que mató a María Fernanda. Solamente me interesaría conocer los motivos de su enemistad con ella. Porque usted la odiaba. Yo sí. Hasta el punto de cometer un crimen. De todo hubiera sido capaz. Esto equivale a una declaración. Por lo tanto, tendrá usted que acompañarme a Madrid. Va usted muy deprisa, señor comisario. Si cree que yo maté a María Fernanda, le puedo demostrar que no he salido de Jerez desde que nací. Pude comprobar que Luis sabía qué nuevos datos. ¿Y dice usted, compadre, que esa yegua tiene mejor planta que la de Romero y Varela? Se lo digo yo y se lo repito, que en cuestión de hembra afino yo más que nadie. De 30 años para acá, sabré yo lo que ocurre de bueno y de malo en Jerez y toda su provincia. ¿Es usted forastero? Acabo de llegar. Tome usted algo. Gracias, invito yo. ¿Qué va usted a invitar si es usted forastero? A ver, un chato para el caballero ahora mismo. Usted lleva, por lo que veo, mucho tiempo aquí. 30 años día por día. Ya me conocen hasta la rata. Eso sí, sabe más que la gaceta, pero miente tanto como ella o más. Precisamente yo conocí en Madrid a una jerezana. Si usted pudiera darme noticias de ella o de su familia, le quedaría muy agradecido. Eso, ¿qué manda? ¿Cómo se llama la niña? María Fernanda, pero era más conocida por la jerezana. ¿Quién? ¿La cupletista? No diga usted más. Menudo ruido armó aquí. Quitaba el hipo de guapa y elegante. Y tenía buen corazón. Pero un mal hombre se atravesó en su camino. ¿Le queda todavía aquí algún pariente? No, porque su hermana melliza, Asunción. Ah, pero ¿tiene una hermana? Una hermana que se parece a ella como una gota de agua a otra. Solo que Asunción es más orgullosa, menos simpática. Venga usted, ¿se va a oír? Lo mejorcito que hay en Jerez, el niño de la bulla, un ruiseñor. ¿Y dice usted que tiene una hermana gemela? Cállese, amigo, que va usted a saber ahora lo que es el cante grande. De agua o de vino, que para el caso es mejor. ¿Y se llevaban bien las dos hermanas? Como el perro y el gato mal comparado.
María Fernanda tenía mucho salero. Pero María Asunción tenía murmur genio y regañaba con todo el mundo, todo lo contrario de María Fernanda. Por algo el marido de María Asunción se largó a las Américas. Entonces dice usted que el marido se fue a América. Sí, señor. Cogió un barco y salió de nada. Buenas noches. Con Dios, compadre. Inmediatamente, tomé el primer tren de regreso a Madrid, no sin antes haber comprobado en el registro civil la existencia de las dos hermanas gemelas y formé mi plan. Era preciso averiguar si desde su salida de Jerez habían vivido en buenas relaciones o si había surgido entre ellas alguna disidencia familiar. Necesitaba reconstruir minuciosamente las costumbres de María Fernanda, su género de vida. Para ello, nada mejor que ponerme al habla con la servidumbre que hubiera tenido. ¿Estuvo usted al servicio del señor Prado Rey hace 4 años? Sí, señor. Y luego pasé al servicio de la señorita María Fernanda. Pobrecilla, qué buena era. ¿Se portó bien con usted? Estaba muy agradecida porque yo fui quien no se separó un momento de su lado mientras se quedó en cama a consecuencia de un accidente de automóvil. No tenía miedo a subir en esos endemoniados coches. ¿Yo? La verdad, ¿dónde estoy volando con 2 caballos? Dice usted que sufrió un accidente de automóvil. Tuvo mucha importancia. 3 meses tardó en curarse la fractura de su pierna izquierda. Yo fui quien la cuidó hasta que se le cerró la herida. Por cierto que me gratificó espléndidamente, pero en su vida había siempre como una amenaza de fatalidad. El señor está de viaje y no hay nadie en la casa. No importa, porque necesito unos informes que usted mismo puede facilitar. Veamos. Las relaciones entre la señorita María Fernanda y el señor Prado Rey se desarrollaron siempre dentro de la mayor armonía. Los criados no sabemos nunca lo que piensan nuestros señores. No querrá hacerme creer que no se entera de todo. Absolutamente de todo. Por lo tanto, dígame si la señorita María Fernanda era una mujer interesada y celosa. ¿Y si la voluntad de ella predominó siempre en esta casa? La señorita era muy buena con todos. ¿Eso quiere decir que el señor Prado Rey no lo era con ella? Yo no he dicho nada. Responda concretamente. ¿Quién era el que imponía aquí su voluntad? ¿El señor Prado Rey o la señorita María Fernanda? Mi señor no admite imposiciones de nadie. Ella, en cambio, tenía un carácter débil, ¿verdad? Ella era muy buena. ¿Y era tan guapa como decía? Sí, mucho. Luego, difícilmente podía suscitar odio o antipatía, a no ser por envidia o por celo. Sí, esa es mi opinión. Bien, no tengo nada más que preguntar. Adiós y agradecido. Usted lo pase bien. Lo he oído todo, y te felicito. Le has tenido raya. Eres un hombre. Un hombre que la aprecia a usted como merece. Volví a seguir la pista de aquella mujer misteriosa que salió a la compra en la mañana del mismo día en que apareció muerta María Fernanda. De pesquisa en pesquisa, averigüé todos sus pasos, hasta que estos se perdían sin dejar huella. No me cabía duda de que debió alquilar un coche de las paradas próximas a la casa del crimen. Pude obtener una lista de los cocheros que solían estacionarse por allí. ¿Y uno de ellos? Sí. Recuerdo que ese día llevé a una mujer de la señal que usted dice. ¿Era esta? Pues no puedo precisarle con certeza que sea la misma. A ver. Ha pasado tanto tiempo. Fíjese bien en lo que dice. Recuerde y dígame la verdad. Le conviene mucho no engañarme. No, señor. No quiero engañarlo a usted. Ahora me acuerdo que una mujer se dejó olvidado el capacho de la compra en mi coche.
¿Y recuerda usted a dónde la llevó? Perfectamente. A la estación de Atocha. Gracias. Adelante. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Hay novedad? Menos aún que antes de volver usted. Desde su llegada a Madrid ya ni siquiera aparece Prado Rey por el hotelito de la Guindalera. ¿Y tampoco has podido ver a la mujer misteriosa que allí vive? Tampoco. Solo he visto a la criada vieja que hace la compra y los recados. Hay que aprovechar que no esté allí Prado Rey para saber ahora mismo quién es y por qué se oculta esa mujer. Vamos los dos. ¿Ha volado el pájaro? ¿Si se han dado cuenta de que se les vigila? A lo mejor está sola la vieja y es sorda. ¡Qué barbaridad! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué desea? Dígale a su señora que deseo verla. Que diga a su señora que salga un momento. La señorita no puede salir. Ha dado orden de que no se la moleste. Pues tengo que verla. ¿Se entera usted? Dígaselo. ¿Pero qué escándalo es esto? ¿Se han vuelto ustedes locos? Ah, me parece que le conozco, señor... Comisario. Y perdone si he tenido que alzar la voz para que la criada me entendiese. Ya. ¿Y a qué se debe esta visita tan inesperada? Quisiera que hablásemos, pero no aquí. ¿Puedo entrar, señor Prado Rey? Lo siento mucho, pero me es imposible atenderle en esta casa que no es suya. Estoy ahora con su dueña digna de todos los respetos y usted debe retirarse comprendiendo que no se debe molestar a una señora que tiene perfecto derecho a estar tranquila en su casa. Le presento mis excusas, señor Prado Rey, pero yo solo deseaba que usted me ayudase a esclarecer un crimen que ha quedado impune. Y no me niego, señor comisario. Pase usted mañana por mi domicilio y atenderé debidamente. Pero ahora le ruego que se retire. ¿Y si yo le dijera que he venido con el exclusivo objeto de conocer personalmente a la dueña de esta casa? ¿Para qué? No me lo explico. Le ruego que me deje pasar y será mejor para todos. Usted se va de aquí ahora mismo. No faltaba más. Estoy en el ejercicio de mi cargo. ¿Pasa, y usted? Querido? Nada, Carmen. No pasa nada. Voy a darle pruebas de mi condescendencia, señor comisario, pero por última vez. Vamos. Ya sabe que esta mañana se comprobó que el que usted sospechaba como autor del robo de la calle del barco hace 6 meses es efectivamente culpable. Por lo tanto, usted fue el único que tenía razón. No pensaba lo mismo el redactor de sucesos del Imparcial cuando aseguró que se trataba de un error policiaco. Me gustaría volver a leer lo que escribió acerca del suceso. Tráeme la carpeta del atestado que allí guardé los números del Imparcial de aquellas fechas. Recuerdo muy bien que se permitió alguna que otra broma de mal gusto en el periódico. El expediente de la calle del barco. No, hombre, no.
Oye, hace 6 meses de lo de María Fernanda, ¿verdad? Sí, pero esa pregunta. No veo la relación que... Toma. Ley, lo verás. Entonces, ¿tardó mucho desde que se publicó el edicto en aparecer la viuda? Ella me escribió desde Barcelona hará unos 4 meses, o sea, en los 2 primeros de la publicación del edicto. Ya comprendo. Se había publicado en todos los principales diarios de provincias. Yo la mandé venir. Ella estuvo aquí un par de días y volvió a Barcelona con objeto de levantar su casa. He insistido sobre este punto porque lo que usted me dice echa por tierra todas mis suposiciones. De todos modos, ¿puede usted hablar con ella? Ha quedado en venir esta tarde a las 4:15, o las 4, para recoger los títulos de las propiedades de América a donde piensa trasladarse. Ahora bien, yo le agradecería que si tiene usted que tomar alguna medida contra ella, no lo haga en mi casa. Gómez Rivera. ¿Qué pasa? Bien. Pase, doña Asunción. ¿Cómo está usted? Pase. Si no lo haces, todo estará perdido. Es la única solución. Ya hice bastante y no quiero comprometerme más. Déjame tranquila y sigamos cada uno por nuestro camino. Eres un hombre peligroso y no estoy dispuesta a que me ocurra lo que María Fernanda. Dame el dinero que me prometiste y así podré volver a Barcelona y vivir tranquila. En este momento no dispongo de esa cantidad. Ten paciencia y te daré más aún de lo prometido, porque yo sé pagar bien a quien me sirve. Tú dame el dinero y déjate de promesas. No quiero más líos. Tú harás lo que yo te mando. Es inútil que intentes desentenderte ahora. Las cosas han ido muy lejos y hay que llegar hasta el fin. A mi lado no te ocurrirá nada. Sola y con dinero, te conozco muy bien y sé que más tarde o más temprano cometerías alguna imprudencia. Yo también te conozco demasiado. Y sé que ya no hay salvación posible. Salvación. Siempre haciendo frases. Lo mismo decías cuando te conocí. Precisamente. ¿Qué hubiera sido de ti y de María Fernanda si no os hubiera ayudado cuando erais dos desconocidas? Yo no quiero esa clase de ayuda. Hasta ahora no puedes quejarte. Sabes demasiado que yo no he de consentir que nos dejes. Piénsalo bien. Y hasta luego. Entonces, ¿usted no conoce al señor Prado Rey? De oídas solamente. Ya le he dicho que yo marché de Jerez antes de que comenzaran sus relaciones con mi hermana. Una última pregunta para terminar, ya que es usted tan amable. ¿Piensa quedarse a residir en América? Probablemente sí, porque mi marido ha dejado allí negocios que conviene atender antes de su liquidación. Muy agradecido, señora. Y perdone las molestias que le haya causado recordar cosas poco agradables para usted. Adiós, señor comisario. Le deseo más suerte en otra ocasión.
Cuando Ricardo decide una cosa, no hay más remedio que obedecerle. Es un hombre que no admite términos medios, o amigos o enemigos. No te discuto que en Barcelona podrás hallar la manera de vivir independiente, pero ya es tarde para rectificar. Ojalá pudiera yo irme contigo lo más lejos posible. En fin, hay que resignarse. Ahora tomaremos algo. He dicho que nos sirvan aquí el café. No te preocupes. No adelantarás nada con esa actitud. Yo también he pensado muchas veces en rebelarme contra el destino, pero siempre Ricardo supo adivinar y desviar mis pensamientos. No hay voluntad que pueda oponerse a la suya. A veces yo no sé si le quiero o le odio. Tú eres débil de carácter y me aconsejas que obedezca y calle como tú. En manos de ese hombre has sido siempre una víctima. Pero yo soy muy diferente. Puedo dejarme llevar por las circunstancias, pero no olvides que en un momento dado hago frente a todo y no cedo, cueste lo que cueste. No tengo ganas. Toma y no seas tonta. Te reanimará mucho. Anda. Tengo el presentimiento de que esta vez todo será inútil. La señora que he seguido desde la casa del notario ha ido al Banco Urquijo a recoger dinero y después al hotelito de la Guindalera. ¿Cómo dices? Que el coche se detuvo en el hotelito de la Guindalera. Ella bajó, entró Eso y... Hay que aclararlo ahora mismo. Vamos. Thank you.
Esta carta no ha sido escrita por esa mujer. Con la maldad se triunfa siempre. No temiste a nada ni a nadie. Y ya lo sé. Ha llegado el momento de pagarlo todo. Calla. No hables. Voy a procurar que nos salvemos. Calla y obedece. De lo contrario. No intente escapar, Prado Rey. Esta vez es inútil. Ni usted tampoco, María Fernanda. María Fernanda. Sí. Usted mató a su hermana María Asunción para heredar la fortuna que la dejó su marido y la suplantó aprovechándose de su semejanza. ¿Y cómo puede usted demostrar que ella es María Fernanda? Esperaba esa pregunta. Usted creía que la única persona que sabía la suplantación era nadie. Pero es muy fácil demostrar lo que usted pide, porque María Asunción no sufrió un accidente de automóvil que la dejó una profunda cicatriz en la pierna izquierda como la que tiene María Fernanda. Por lo tanto, quedan ustedes detenidos. ¡Entréguese! ¡No! ¡Entréguese! ¡Entréguese! Novedad, señor comisario. Es mejor que nos entreguemos. ¡Déjame! Si das un paso más, te mato. ¡Dispara! ¿Qué le importa? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vengan! ¡Vengan! La historia de María Fernanda la Jerezana duerme en los archivos policiales.